es importante contar con una escuela de cine. En ese momento, ¿qué referencia podía haber? Y no había. En Latinoamérica no había. Vos sabés que Santa Fe está todo empapelado, dice. La ciudad entera está empapelada. Estudie cine. ¿Cómo estoy diciendo? Estudie cine documental. Universidad Litoral. Y dije, acá está la posta. Acá está la posta. Eso me convenció. Tenía un concepto de lo que era la vida y la vida en comunidad. Bueno, entonces todo eso se comienza a traducir en Tire 10. Se continúa con los 40 cuartos. No podemos exhibirla. Sufrimos el problema de encontrarnos en una sociedad donde te estaban limitando la posibilidad de expresarte. Situaciones muy complicadas, muy conflictivas además, en donde, bueno, hubo que optar. O hacer la vista gorda como hacemos ahora, como hacen los medios de comunicación convencionales, toda esta sarta de medios que lo único que hacen es una lectura por abajo del agua, pero entonces todo está bien, está todo calmo. El instituto la pasó muy mal, fue tomado por asalto, milicos, pusieron candados, cerraron. El primer interventor que mandaron, no sabíamos quién era, era un señor de traje gris que se paraba y entraba ahí, buenos días, decía, buenos días. Buenos días, señor. Y cuando se cerró, yo tenía clara mi vocación, otra cosa no iba a ser más que el cine, ¿viste? Esa era mi vocación, mi deseo, mi mundo era ese. Ya está, ese era mi mundo, ya no había otra. Lo importante es la lectura por arriba, es decir, ver qué es lo que ocurre, qué es lo que está ocurriendo en la sociedad en estos momentos.